Vamos con Alex. Buenos días, Alex. Buenos días, compañeros. Muy buenos días. Está lloviendo acá en Santo Domingo. Alex, acabo de atravesar un rico... Como cuando te veo, no puedo dejar de acordarme del cardenal. Sí, claro. Hay una información importante. El cardenal acaba de cumplir 80 años. Efectivamente, efectivamente. Y dice que cesa en consecuencia su derecho a voto para elegir papas. En el día, cada 31 de agosto, lo hizo en el, celebramos el 5 y en el 13, ¿no? Sí, sí, efectivamente. El cardenal votó para elegir papa. Así mismo. Bienvenido. Ojalá que igual los nuevos designios de nuestra iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Romana Apostólica, pues puedan ahora, en manos de este nuevo representante, puedan encauzarse por un buen destino. Ojalá que sí. Es lo que esperamos los que nos hacemos llamar católicos. Dios siempre te oye. Por supuesto que sí. Y Dios existe. Saludos a grandes amigos que niegan esa presencia. Pero bueno, hay de todo. Y es lo importante, que existe esa diversidad. Acá andamos, como cada semana, muchachos, amigos, al pie del cañón. Muy buenos días para los que nos ven a través de sus pantallas. Es martes, es reportajes matinal. Esta semana nos vamos a unas ruinas que están acá en Santo Domingo, pero en la parte oeste. Nos vamos a las ruinas de Engombe, por ahí un ambiente muy familiar, un ambiente muy propicio para fotografías, bodas, cumpleaños, un ambiente para picnic, o sea que está muy, pero muy habilitado cuando usted de repente quizás no tenga esa opción marcada que le invite a trasladarse fuera de Santo Domingo, en el caso de que viva acá, ahí lo puede tener. Así que nosotros nos fuimos y encontramos un sinnúmero de elementos que son propios de darlos a conocer para que ustedes tengan también esa facilidad al momento de indagar sobre qué hacer en el Gran Santo Domingo, y ahí le tenemos. Vámonos entonces, cámaras y micrófonos, reportajes matinal, directo a las ruinas en Gombe. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Ministerio de Turismo, en Matinal, presenta... Solo 500 metros, el peaje de la autopista 6 de noviembre que conecta la ciudad de Santo Domingo y la provincia de San Cristóbal se encuentra en las ruinas Engombe, declaradas área protegida por el decreto 183-93, las cuales forman parte de las riquezas arquitectónicas del país caribeño y fueron declaradas Monumento Nacional y posteriormente Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas. Esas ruinas que una vez fueron un palacio se construyeron en el siglo XVI, cuando se fundó el Ingenio de Santa Ana, primero en el continente americano y uno de los más poderosos de la época colonial. Las ruinas de Engombe son un lugar ideal para la recreación y recorridos turísticos ecológicos, gracias al encanto de los recursos naturales que esta posee. Sin lugar a dudas, constituyen la reserva histórica más importante de la comunidad, debido al conjunto de edificaciones que posee, formada por cuatro estructuras básicas: la casona o palacio, la iglesia, el galpón o almacén que se usaba para esclavos y al fondo, el trapiche. El Palacio de Engombe fue construido en piedra de sillería y argamasa. Es una edificación de dos niveles que guarda notable parecido con el Alcázar de Diego Colón. Era la residencia principal de los señores del Ingenio en la época colonial. A pesar de que ya no cuenta con escaleras, aún muestra el modo de vida característico de los monarcas de la época. Un patrimonio nacional con recursos naturales muy creativos. Visitar estas ruinas es como entrar en contacto con la antigüedad. La historia se vuelve a repetir. Este lugar, aún cueste creer, es una de las más importantes reliquias de América. De lo que una vez llegó a ser poderoso ingenio, solo quedan los recuerdos. La comunidad de Engombe está dentro de las zonas que forman parte del Cinturón Verde de Santo Domingo, creado a comienzos de la década de los 90. A pesar de su importancia, pocos conocen su existencia, un espacio llamativo no solo por su riqueza histórica, sino también por el área que lo rodea. Este complejo colonial representa una opción ideal para el ecoturismo familiar. Dada su relevancia, el 20 de marzo del 2002, esta parte que discurre sobre el río Haina, entre el puerto del mismo nombre y la planta de tratamiento de agua potable de Mano Guayabo, fue declarada Parque Mirador del Oeste, y las ruinas en Gombe son uno de sus mayores atractivos. Este parque saltó a la fama a nivel internacional cuando entre sus antiguas piedras se filmó el video Esto es Vida, del boricua Robbie Draco Rosa y nuestro Juan Luis Guerra. En la actualidad, el área es utilizada para hacer ejercicios, correr, montar bicicleta, compartir con amigos y familiares, celebrar bodas, cumpleaños, todo tipo de eventos y realizar a su vez sesiones fotográficas a gran escala.
un verdadero tesoro escondido lleno de historia, con un área espectacular para la recreación, donde es posible disfrutar de la fresca brisa bajo la sombra de los árboles y las aguas del río Jaina. Me encanta venir a estas ruinas porque son educativas y me permiten jugar. Una gran área verde rodea las ruinas en Gombe, poblada de frondosos arbustos que impregnan su frescor y belleza a la zona, en donde además se puede disfrutar del verdor y el ambiente sano de la naturaleza, cobijado por el silencio de la historia. Conoce las bellezas de tu país. República Dominicana lo tiene todo. Ministerio de Turismo, El Matinal, presentó. Bueno, a pesar de las bellezas y digamos que toda la historia que se encierra en estas ruinas, lo triste y lo penoso es que están abiertas y de repente quizás no hay un cuidado directo, efectivo, sistemático, que se mantenga en el tiempo. Y lo que pude darme cuenta es que, amén de todo lo que se puede encerrar en medio de la misma, hay un cierto, no vandalismo, sino como que el que va suele y puede hacer lo que quiera. Y ahí hay que tener quizás un poco de regulación. No sé usted, don Geraldino, que maneja un poco esa información. No sé por qué, de hecho, nuestras ruinas, no solamente en el caso de las que hoy compete, que es en Gombe, sino igual hablábamos de las mismas ruinas que están por acá cerca de la zona colonial y demás, que no hay un cuidado en el que podamos, digamos, que visitarle y deleitarnos con las bellezas que, independientemente de que sean antiguas, tienen esa condición y esa, no, y esa, una esa calidad. Una responsabilidad de patrimonio cultural. Claro, claro. O sea, pero y la tarea está ahí, la tarea está ahí, está ahí. Bueno, les recuerdo que estamos en las redes. Cuénteme, don Percio. Yo no sé, pero yo no es solo cuidar, es usarlas. Porque solo se cuida lo que se usa. Sí. Entonces, y lo que se quiere, y lo que se valora. Y es como tú le puedes dar un sentido de utilidad. Por supuesto, por supuesto. Entonces, qué sé yo, me imagino ahí haciendo conciertos, teatro, claro, algo. Claro. Pero se hacen cosas. Sí, sí. Yo presentaba, de hecho, el como forma de educar a la gente. Claro, el video que hizo Juan Luis Guerra precisamente en las ruinas de Engombe, con Roby Dracorrosa. O sea, igual otras ruinas también se pueden utilizar. Atención, la misma Dirección General de Cine, bueno, Laura, que está muy envuelta ahí en esa situación. Estas ruinas también se prestan mucho para rodar, digamos que estas grandes películas que hoy día República Dominicana es el centro y el foco de canalización. O sea que ahí está. Así que, Laurita, ya tú sabes. Tú sabes, Laura. A correr, Laura. ¿Quiere subir algunos nuevos escenarios? Claro, por supuesto, por supuesto. Miren, un saludo muy especial a propósito de que menciono a Laura, que te manda un saludo. Altagracia Ramírez y su padre allá en Jarabacoa. Casi, un casi estamos para ella también. Prestos a visitar Jarabacoa como cada año. Esta vez vamos a conocer los elementos gastronómicos autóctonos de Jarabacoa. Así que prepárense que vienen reportajes muy cool. Estamos en las redes, ahí pueden verlo en pantalla, Facebook, Twitter, Instagram, como Alex Santiago TV. Sus comentarios, sugerencias, su recomendación para posibles y para próximas futuras historias acá en Matinal. En Reportajes Matinal estamos dispuestos a compartirlas a través de ustedes. Como esta que nos llega de Ramón Ledesma 09 a través de Twitter, dice Alex Santiago, muy buenos e interesantes tus reportajes, esperamos cómo se encuentra la tierra de don Geraldino, atención, San Cristóbal. De hecho, estoy esperando una invitación de Geraldino para irnos y... Mira, te voy a comentar, Geraldino, que me invitaron a una finca, ya te comento el dueño para ver si le conoces. Y Rigoberto Santana dice, Alex, lindo reporte sobre Bonao, eso fue la vez que presentamos la historia de Bonao y ahí esta vez nos lo hizo saber. Recuerden que YouTube también pueden encontrar estas historias, donde quiera que te encuentres, a cualquier hora del día, simplemente Reportajes Matinal Telemicro, usted a través del search, a través del buscador, ahí lo conecta y de inmediato comparte estas increíbles historias. La próxima semana nos vamos a la ciudad que para mí ostenta los más hermosos parques, glorietas y monumentos de toda República Dominicana. Y lo digo, ya verán por qué. La próxima semana nos vamos al Granero del Sur. Nos vamos a San Juan. Atención, los sanjuaneros, estaremos por ahí, por su zona, para presentar a todo el país y al mundo a través de Reportajes Matinal esta historia que cada martes acá nos encuentra.
De mi parte es todo. Cuídense mucho, pórtense bien, sean felices y el próximo martes acá, al pie del cañón. Es tiempo de pausa, según me apunta nuestro producer por aquí, y al regreso nuestros compañeros siguen con ustedes a través de Matinal. Quédese con nosotros.